Hoy es el día del investigador, así que por ese motivo tenemos a dos representantes de nuestra universidad que nos acompañan. Se trata del ingeniero Marcial Otero. Buen día, gracias Marcial por acompañarnos. Hola, buen día. Y también del doctor Manuel de Martis. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones, felicidades por este día. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿qué es ser investigador? Bueno, él tiene un poco más de trayectoria en el tema, digamos. Yo soy becario de investigación de CONICET, hace un año que tengo una beca doctoral para hacer investigación. Y bueno, creo que ser investigador es buscar herramientas nuevas para desarrollar algunas cosas, digamos, más que nada es estudiar, tratar de plantear problemáticas y encontrar soluciones para esos problemas. Siempre con mucha base sólida en el ámbito académico, ¿no? Principalmente, y bueno, también hacer algún aporte científico que genera algún tipo de transformación. Digamos, en la medida de lo posible que se pueda aplicar a la realidad, muchas veces las investigaciones que se hacen son de características muy básicas, por ende el impacto real tiene mucho tiempo para terminar de desarrollarse, pero bueno, uno busca encontrar problemas y darle soluciones. Uh-huh. Manuel, ¿cuál es tu tarea investigativa en este momento? Bueno, yo soy investigador asistente de CONICET, o sea que estoy en la primera categoría, recién estoy haciendo mis primeros años. Fui becario doctoral y becario postdoctoral también de CONICET desde el 2005. Digamos, más allá de que tengo unos añitos un poco más que Marcial, tampoco tengo mucho camino, pero digamos, vengo trabajando con... Yo soy de geología, también soy docente del departamento de geología. Vengo trabajando con distintos tipos de rocas, procesos que formaron esas rocas, y en parte también cómo esas rocas o esos procesos geológicos dan alguna concentración de algún elemento, de algún mineral que pueda después ser aprovechado para la sociedad. Y bueno, en ese tranco vengo desde mi beca doctoral, digamos, y todavía continúo en el marco de un grupo de investigación, como la mayoría de nosotros. Y bueno, un poco también respondiendo a la pregunta original, que qué es ser un investigador científico o tecnológico, para mí es casi, digamos, la investigación en sí está en la sangre, en el ADN de cualquier ser humano. Todos en cierta medida hacemos investigación. El y hecho de buscar lo fuerte que es esto que vos decís, porque en realidad hay muchos preconceptos en torno de la figura del investigador, pero el niño desde chiquito empieza su tarea de exploración y ya está haciendo, ejerciendo esta tarea, este rol de investigar. Bueno, y esto que vos decís. Totalmente. ¿No? Es ser curioso. Es algo innato en uno, es algo que el ser humano trae. Yo creo que lo que más nos diferencia, digamos, los que estamos en el ámbito científico o académico, porque acá en la universidad hacemos prácticamente, nos nutrimos unos de otros, la única diferencia es que nos pagan para esto, digamos, y dedicamos nuestro tiempo a esto. Pero investigar, buscar, preguntarse las cosas, razonar el problema, ese problema que nos aqueja, lo hace cualquier persona y siempre se hace. El tema es que, digamos, nuestra labor también, como dice Marcial, pueda aplicarse y tener una aplicación. Ahora, esa aplicación es práctica, directa y automática, y en la inmensa mayoría de los casos no. Y ahí está la gran, digamos, el gran escollo, el gran paradigma, es decir, hasta qué punto la investigación científica y tecnológica, sí, es más aplicada, pero hasta qué punto va a tener esa aplicación. Y tal vez ahora no, pero de acá a unos años, cuando se inventó hace un siglo y pico atrás la electricidad, ¿quién iba a saber que esa investigación iba a pensar el futuro que iba a tener la electricidad? Bueno, hoy por hoy la tiene muchísimo, y en ese momento, digamos, era una investigación básica. Bueno, después tuvo su aplicación. Bueno, es el día de la ciencia, la tecnología, la investigación, y por ese motivo hay todo un cronograma de actividades previstas, Marcial, ¿es así? Sí, así es. Bueno, hoy se conmemora el Día del Investigador Científico en conmemoración, más que nada, por el natalicio de Bernardo Houssay, digamos, que fue el primer premio Nobel de Ciencias, digamos, de Latinoamérica y que es argentino. Muy involucrado, perdón, en la creación también del CONICET, claro, en el año 58, uh-huh. Si mal no recuerdo. Sí, sí, fue uno de los fundadores. Y bueno, en base a eso y con ese marco, desde la Asamblea de Trabajadores de Ciencia y Técnica, de la cual fuimos parte con Manuel y otros
becarios e investigadores de la universidad, hemos planteado un desarrollo de ciertas actividades. El día de hoy se va a estar haciendo una panfleteada en el comedor, en un rato, calculo, porque es el horario del almuerzo, para dar a conocer el porqué del festejo del día y por qué, y bueno, cuál es un poco la actualidad del sistema científico y tecnológico nacional, por qué estamos tan movilizados las personas que formamos parte de ese sistema, ¿no? Y también se va a estar desarrollando la semana próxima, el día miércoles 19, a las 14 horas, una jornada de debate que está titulada como la ciencia que queremos para el país, la ciencia que necesitamos para el país que queremos. Ese es el título de la jornada de debate. ¿Y la invitación es para el público en general? Para el público en general, todo aquel que esté interesado en participar. Se va a realizar en la universidad, pero está abierta al público en general. La idea es que participe gente de la sociedad común, digamos, por eso también vamos a tratar de hacer llegar la invitación a otros medios. Investigadores natos, digamos. Todo aquel que desde curioso. Niño se cuestionó, exploró, tuvo curiosidad, como vos decís. Sí. Claro, y bueno, esperamos una buena asistencia de investigadores, docentes, estudiantes de nuestra universidad para poder poner en debate justamente el porqué de la ciencia, cuál es la actualidad de la ciencia argentina hoy y cómo se están desarrollando las investigaciones y para qué investigar. Y por otro lado, también se va a realizar el día viernes 21 de abril, es decir, el viernes de la semana próxima, en la Plaza Roca, una jornada de divulgación científica, donde la idea es poder acercar a la sociedad en general también un poco de este debate que se está dando respecto al sistema científico, porque hay ciertas problemáticas en torno a la cuestión presupuestaria para el financiamiento del mismo, y también para que se conozca qué se hace en la universidad, qué investigaciones se llevan adelante, un poco para, más que nada, revalorizar el sentido de la ciencia y poner ese eje, digamos, en debate, decir, bueno, si vamos a apostar a la ciencia argentina, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Y qué se está desarrollando en nuestra universidad? Que por lo menos la sociedad riocuartense lo conozca. La situación presupuestaria atraviesa no solamente la educación, el rol académico que cumple la educación, sino también la investigación. ¿Cuál es la situación del CONICET en este momento? Bueno, es un tanto complicado. Digamos, presupuestariamente, el año pasado, digamos, mayoritariamente todos los años se hacen convocatorias para ingresar personal al CONICET, tanto como becario, o sea, para hacer su tesis doctoral, becario doctoral, como becarios postdoctorales, o sea, todo lo que involucra el periodo de becas, o sea, becarios doctorales que van a hacer su tesis doctoral, los que ya terminaron su tesis doctoral, hay otra beca más de unos 2 años, que a veces se estira un poco más dependiendo de la situación de cada uno. Y después, ese becario también tiene la oportunidad, como en mi caso, por ejemplo, de ingresar a planta permanente de CONICET, por decirlo de alguna manera, que es la carrera del investigador científico y tecnológico. A partir de ahí, uno como investigador ya tiene un recibo de sueldo con aportes de todo tipo, digamos, igual que cualquier empleado común. Hasta ese entonces, el Marcial, por ejemplo, todavía no tenía aporte jubilatorio. Ni antigüedad, nada. Ni antigüedad, absolutamente nada. Digamos, es una situación complicada, de precariedad, que a lo largo de muchos años los investigadores que están desarrollando su etapa de formación doctoral y postdoctoral no tienen condiciones. Y a partir de entrar, que permanecen en una situación como de contratado durante todo ese periodo. Ni siquiera, porque de dependencia de CONICET, ni siquiera de contrato. Porque un contrato empleados también. Empleados en negro. Empleados en negro, que el mismo Estado hace desde ya hace varios años. El único beneficio que se tiene es una obra social que se obtuvo recién hace un par de años. Antes, no sé si vos tenías obra social cuando fuiste. Sí, nos daban. ¿Hay perspectiva de mejoras al respecto? Bueno, respecto a eso, digamos, se viene peleando de hace muchos años, no solamente con este gobierno nacional, con la diferencia que creo que con este gobierno, desde mi punto de vista, este tipo de luchas, por decirlo así, cada vez se van a hacer más complicadas. Si antes era difícil, ahora más todavía. Para los que desconocen, ¿qué es CONICET? ¿Es un organismo? CONICET es básicamente es un organismo. ¿Es estatal? ¿Es privado? Exactamente. Es un organismo estatal que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que ahora tiene rango de ministerio. Además del CONICET, hay otras dependencias del Ministerio, como por ejemplo la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y entre los dos son los dos organismos más importantes, dependen absolutamente del presupuesto del Estado Nacional, y CONICET tiene mucha injerencia en lo que es la formación de recursos humanos. También tiene algún presupuesto para
proyectos de investigación, infraestructura. Y dijiste que fue creado en el año 1958. En el 58. O sea que desde aquel entonces, 58. Los investigadores nuestros vienen pasando por las situaciones similares a las de ustedes, digamos. Sí, en realidad las becas, digamos, han tenido auge o mayor desarrollo en las últimas décadas, digamos. Con la diferencia que a partir de los gobiernos kirchneristas, el número de becas se ha incrementado muchísimo. La cantidad, hasta ese entonces, la cantidad de becarios que había era poco y nada. Las becas y los sueldos de investigadores, o sea, los becarios y los investigadores que formaban parte de CONICET hasta el 2003-2004, casi que cobraban medio salteado, a veces con meses de demora. O sea que gradualmente ha habido algunas mejoras. Lo que ustedes tratan de aquí en más que las mejoras se sigan profundizando, intensificando. Exactamente. Y en realidad, digamos, que se respete un plan de desarrollo científico y tecnológico. Hace un par de años atrás se propuso un plan que estuvo debatido dentro del ministerio por el mismo ministro que está ahora, porque formaba parte de la gestión anterior, que se llamaba Plan Argentina Innovadora 2020, que establecía un crecimiento del sistema científico y tecnológico en torno a no solo el financiamiento para los proyectos, sino también el desarrollo del crecimiento del sector de recursos humanos, uh-huh, que entiende a ser becarios e investigadores. En ese sentido, había un plan de crecimiento de un 10% anual aproximadamente, uh-huh, y no solo que con el actual gobierno se frenó ese crecimiento, sino que además se detuvo, digamos, se frenó el crecimiento en torno a que antes venían ingresando más o menos en el último año 700, 800 investigadores por año. Este año deberían haber ingresado 850 y entraron 300, por ejemplo, por una cuestión de ajuste presupuestario. Entonces eso genera que un crecimiento que se venía desarrollando en torno a un modelo productivo, un modelo de país que depende y necesita la ciencia y la tecnología, si pasamos a un modelo productivo, un modelo de país que no necesita esa ciencia, es lo que entendemos nosotros bajo ese panorama. Se está ajustando al financiamiento del sistema científico. Bien. Correcto. Bueno, es un tema largo que demandaría de mucho tiempo. No tenemos más tiempo. El último aporte, pequeño. No, sí, fundamentalmente, en consonancia con lo que dice Marcial, es que precisamente todo ese esfuerzo que ha generado el Estado a lo largo de todos estos años, desde el 2003-2004 hasta ahora, de formar toda la gente que hoy por hoy ya es doctor y está cursando una beca postdoctoral, que podría seguir aportando al sistema científico a partir de toda esa formación que ha tenido y poder seguir incrementando los grupos de investigación y poder aportar a la sociedad. El hecho de este fuerte recorte hace que todo ese recurso directamente se desperdicie, porque ahora hay mucha gente que va a quedar o buscar trabajo en lo que sea, y nos toca de cerca porque tenemos conocidos y de los mismos cuando grupos el Estado de está invirtiendo en que el estudio sea para todo el mundo, en que el estudio exactamente. Bien, muchísimas gracias a ambos. Otra vez celebramos este día junto a ustedes. Muchas y los gracias. Comprometo para que en lo sucesivo se acerquen y sigamos profundizando en torno a este tema. Bueno, muchas gracias. Gracias.